El Ejército Nacional, a través de su Departamento Jurídico Integral, presenta en Valledupar la Sala Itinerante de Memoria Histórica del 7 al 15 de octubre en la Biblioteca Rafael Carrillo Luque. La exposición busca honrar a los militares y sus familias como víctimas del conflicto armado, mostrando su sacrificio en la lucha por la seguridad de la región Caribe. Hoy queremos invitarlos desde Valledupar, Cesar, del 7 al 15 de octubre a una exposición de memoria histórica itinerante. Vamos a tener una sala de memoria histórica itinerante militar para exaltar la memoria de los militares víctimas del conflicto armado, sus familias y los veteranos de la fuerza pública. ¿Dónde va a ser? Esto lo vamos a tener en la Biblioteca Rafael Carrillo Luques, aquí en Valledupar, del 7 al 15, y vamos a tener unos retablos, unas fotos, unas personas del Batallón de Acción Integral del Ejército. Es una iniciativa del Departamento Jurídico, del Comando Jurídico del Ejército Nacional, la primera división del Ejército a través de sus grupos de memoria histórica y el Batallón de Acción Integral. Relatos, historias, mostrar el esfuerzo de la Fuerza Pública, del Ejército Nacional, de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares en la consolidación del territorio, las vidas que han ofrendado y algo muy importante, un reconocimiento a todo el trabajo de consolidación de la Fuerza Pública en todo el territorio de la Primera División. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.